significa el color de su orina. ¿Alguna vez le ha pasado de que empieza con algún color distinto, tal vez muy amarillo, tal vez con algún olor muy fuerte? Pues déjeme decirle que esto podría indicar serias condiciones de salud. En este video yo les voy a revelar cuáles son los 5 motivos por los que su orina está cambiando de color y cómo solucionarlo antes que sea demasiado tarde. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadi Blasco. Si todavía no estás suscrito, presione la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. La orina podría cambiar por muchos motivos. Algunos por algún estado hormonal, por algún tipo de infección, tiene muchas causas. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son esas 5 más importantes y cómo revertirlas antes que sea demasiado tarde. Así que sin más, comencemos. Número 1. Orina amarilla. La orina amarilla generalmente es normal. Ahora, sería un poco preocupante si es que de un rato a otro está empezando a ser muy amarilla. Eso podría significar 2 cosas. La primera, que usted está tomando muy poca agua. O la segunda, que podría tener algún tipo de infección urinaria. Vea, cuando nosotros tomamos muy poca agua, pues obviamente el cuerpo se deshidrata. Y la orina, que tiene que filtrar aún así todos los desechos, todo lo que no necesita nuestro cuerpo, lo sigue haciendo, pero de una manera más concentrada. Por eso es de que la orina generalmente se hace más amarilla de lo normal. Por otro lado, si usted empieza a tomar demasiada agua, pues obviamente la orina va a ir diluyéndose hasta llegar a un punto de que podría llegar a ser transparente o levemente amarillenta. Eso significa de que tiene un exceso de líquidos en su cuerpo, que obviamente lo que mejor puede hacer es disminuir el consumo de agua. Número 2. Orina roja. La orina roja puede significar igualmente 2 cosas. La primera y la más común es de que usted tiene piedras en los riñones. No necesariamente piedras en los riñones, sino algún tipo de piedra que puede estar descendiendo por las vías urinarias, está dañando las paredes y obviamente está saliendo la sangre por las vías urinarias. Pero eso va ligado obviamente a un intenso dolor de espalda, tan intenso que muchas veces hasta es incapacitante y la persona no puede caminar. Ahora, si usted no está sufriendo ese tipo de dolor y solamente tiene algún tipo de dolor al orinar, ardor o un leve dolor de espalda, pero no llegar a ser insoportable, esto podría indicar de que puede ser una infección en el tracto urinario, ya sea superior, inferior, en cualquier parte, que obviamente necesita ser resuelta porque está causando estragos en sus vías. Así que ya lo sabe, lo mejor que puede hacer es hacerse algún tipo de examen o empezar a tomar algún preventivo de alguna infección urinaria como el D-Berry de Finland, que puede encontrar en finlandvitamins.com. Número 3. Espuma en la orina. La espuma en la orina solamente tiene una causa. Y esta causa significa de que usted está teniendo problemas con sus riñones. Vea, la espuma en la orina es porque está cargado de proteínas. Las proteínas son los que le dan esa espuma, porque son moléculas pesadas. Entonces, el riñón normalmente no debería dejar pasar las proteínas por el filtrado de la orina. Y cuando los riñones tienen algún problema de algún tipo de insuficiencia o daño renal, pues obviamente esto no se puede hacer correctamente y las proteínas pasan fácilmente. Entonces usted al orinar ve un montón de espuma en la orina como si fuese un vaso de cerveza. Generalmente se suele asociar con eso porque es bastante parecido. Así que si este es su caso, acuda lo antes posible a su médico para que lo pueda ayudar y obviamente mejor prevenir que lamentar. Número 4. Orina muy oscura. La orina muy oscura, que muchas veces podría tender a ser verdosa, verde oscura, significa una cosa, que usted tiene problemas con su hígado. Tal vez algún tipo de hepatitis, algún tipo de cirrosis, cualquier problema de salud que abarque al hígado produce una orina oscura. Pero esto generalmente en estadios más avanzados y es porque la bilis que produce nuestra vesícula está teniendo problemas y obviamente eso lo vemos a través de la orina.
Y número 5, la orina rosada. La orina rosada, si usted comió remolacha, es totalmente normal, no significa nada. Por ejemplo, otro claro ejemplo, la orina amarilla después de haber tomado algún tipo de vitaminas es totalmente normal, no hay ningún problema con eso. Así, ahora, por otro lado, si es que usted no comió remolacha, nada rojo, nada con colorante o ningún tipo de vitamina, por ejemplo, pues obviamente significa de que la orina rosada podría tener un poquito de sangre, y lo mejor es que usted vaya al médico, se haga un análisis de orina para ver qué es lo que está causando esa coloración rosada. Y gracias por el video completo. Si le gustó, no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.